Cuando se estaban presentando hechos que se consideraban no normales, pues no por como se sostenía, por falta de mantenimiento del metro, se optó porque habían indicios de actos de mala fe. Entonces se optó por que protegiera, que vigilara a la Guardia Nacional. Y se fue normalizando la situación. Yo tengo un reporte diario de lo que hace la Guardia Nacional. Obviamente, quien coordina esta acción es la jefa de gobierno. Y afortunadamente fueron disminuyendo los accidentes, vamos a decir, reales o provocados. Como diría el clásico, haiga sido como haiga sido. Entonces, ya poco a poco, en efecto, se están retirando, no todos, pero sí ya se está normalizando la situación y estamos pendientes. No, no se descarta nada. No se descarta nada. Es que hay gente que quisiera que nos fuera mal.